Grande, como hemos dicho desde un principio, tenemos acá a Diego Denver. Qué grande tenerlo acá, Diego, nuevamente. ¿Qué Hace haces, bastante tiempo. Gonza? Hola, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿me escuchás vos? Perfecto, perfecto, fuerte y claro. ¿Cómo andás? Bien, che, tanto tiempo. Creo que nos quedamos allá como en el 2015, me parece. Pasó tanto tiempo, tanta agua bajo el puente. Un Y montón, un no. montón. Sí, la verdad que sí, pero se te ve muy nublado, no sé si es el filtro que estás usando o qué. No, no. Va, yo me veo bien, pero no estoy usando filtro. No uso filtro porque si no, No, yo tampoco, ¿ahí estoy me ves limpito, bien? así. Sí, se te ve como nubladito, pero puede ser el lente o no sé. Puede ser Yo la estoy luz, así, puede ser sin la luz filtro. también. Esto es lo mío, ¿eh? No hay otra cosa. Esto es lo mío. Bueno, es lo mismo que yo digo, no hay otra cosa. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Volviendo al Bien, che, ruedo? todo bien. Volviendo al ruedo un poco, bueno, haciendo este ciclo, esta serie de entrevistas y bueno, invitando obviamente, bueno, a todos los que han pasado por Boulevard y los que no, también están invitados. Boulevard. Contame un poco, bueno, ¿tuviste el show hace poco? ¿Tuviste un show hace poco? Contame cómo lo viviste eso. Bueno, yo sí, tuve varios, gracias a Dios. Estuve viajando, bueno, tuve toda la temporada de verano en la costa. Se dio la oportunidad de regresar en este fin de semana que pasó, este fin de semana largo. Estuvimos en tres lugares, en Open Playa, en Zen y en Fica. Tres lugares maravillosos en donde pueden ir a los tres lugares porque son diferentes, diferentes conceptos. Sí. Si bien en los tres se come, pero se come muy rico, pero son diferentes lugares. Pueden ir a conocer Costa del Este, Aguas Verdes y San Bernardo, La Lucila. Ahí tienen para elegir. Contento, contento de haber hecho, sacado un nuevo videoclip. Hace unos meses, ahora estamos ya, el próximo 16 de junio se estrena Antes, una canción que a mí en lo personal me gusta mucho, y ya estamos preparando material nuevo junto a mi productora Martín Murano para hacer diferentes lanzamientos en lo que queda del año. Del año, qué bueno eso, buenísimo. Sí, estuve viendo un poco Sí. el backstage que has subido ahí a las redes, el nuevo corte, el nuevo video que se viene que recién dijiste, Sí, y está bueno, está muy bueno. Muy poquita sí. historia, me parece, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Querés adelantar un poquito de qué se trata? ¿O no lo spoileamos? No, no es una canción mía, es una canción que grabó hace unos años atrás, hace ya como 20 años prácticamente, Obi Bermúdez. Y es una canción que es una canción que trata de lo que fue viviendo el protagonista. Antes, no hay mucha ciencia en la Sí. letra, pero está padre, está linda la canción y después, bueno, estamos preparando también el show del próximo 19 de junio en el Teatro Gargantúa, ahí en Jorge Newbery y Avenida Córdoba. Están todos invitados, por supuesto, lunes, el lunes 19, es el lunes feriado a las 6 de la tarde, de hecho se decidió hacerlo ese día precisamente para darle un cambio a ese feriado. Y déjame saludar a toda la Está bueno. gente que está por acá, Gonza. Bueno, a Sí, Lucas dale. Benítez, ¿cómo andás, Lucas? Tanto tiempo. Todavía nos debemos un café, Lucas, desde hace 3 años más o menos. ¿Me puedes Andrea hacer una Dátolo, pregunta? desde Corrientes, sí, decime. Una pregunta acá que te dicen dónde pueden escuchar, en qué, dicen qué plataforma pueden escuchar tu música. En la plataforma que quieran, en Spotify, en Deezer, en YouTube Music, en Apple Music, donde quieran, ahí se puede escuchar mi música. Pero si quieren escucharla en vivo, pueden venir y acercarse este lunes 19 de junio, 6 de la tarde. Ahí se pueden comunicar con Aidy Reyes o ahí Gabriela Siminelli que andan por ahí, porque quedan pocos lugares. Es un lugar donde va a Bueno. ser un íntimo, digamos, más que nada. Así que quedan pocos lugarcitos. Qué bueno eso. ¿Cómo armas el show? ¿Vas, cómo armas, cómo se puede decir, de todas las canciones que querés cantar? ¿Cómo vas armándolo? ¿Vas Yo eligiendo, desde hace lo mucho. vas descartando? Yo desde hace mucho. Obviamente, si fuese por mí,
tendría más de 40 canciones en el repertorio en el show, ¿no? Pero no se puede, son muchísimas. Yo normalmente lo que trato de hacer es de que cuando salgo al escenario, tratar de que la canción que arranque impacte, ¿sí? Por eso a mí me Sí. gusta entrar bien arriba, después ir bajando con las baladas, que es lo que me caracteriza también, y después terminar bien arriba también, o sea, dejar a la gente contenta, disfrutando, bailando, cantando. Esa es mi forma de encarar un show. Hay artistas donde lo arrancan arrancan de una balada, y después van subiendo paulatinamente, hasta cierran, suelen cerrar con alguna balada. En lo particular, no, yo trato de arrancar diferente. Está bueno eso, está muy bueno. Hiciste un disco, corregime cualquier cosa, haciéndole de tributo a Ricardo Montaner, ¿puede ser? Sí, se llama Tanto que decirte, sí. Sí. ¿Cómo fue, bueno, cómo fue la elaboración, bueno, de ese disco? ¿Cómo se dio por, bueno, Fue por hacerlo? un sueño y un capricho hecho realidad. Hacía muchos años que tenía ganas de hacer ese homenaje. Sigo diciendo, Sí. y es hasta el día de hoy, no sé si lo habrá escuchado, sé que lo ha tenido en su mano, pero no sé si lo ha Qué bueno. escuchado. Si lo escuchó, nunca me enteré. Si le gustó, nunca me enteré. Si no le gustó, tampoco me enteré. Así que seguiremos en algún momento con la iniciativa de hacérselo llegar y por ahí quedarme ahí y esperar a ponelo. Sí, tal cual, Pero obviamente. no, no, no. La verdad que fue ya te digo, Ni un siquiera una foto gusto. con el tipo, por ¿Cómo? lo menos Ricardo Montaner. Te has puesto con una foto con tu CD, como diciendo, estoy escuchando. Tarea, hubiese estado bueno. Yo a Ricardo lo seguía desde el año 89, lo sigo desde el año 89, hace muchos, muchos años, y bueno, fue una persona y un artista importante dentro de mi carrera, ¿no? Pero bueno, nada, si no lo escuchó, era porque no tenía que Sí. pasar. No, pero está bueno eso. ¿Te gustaría hacer un feat con alguien, además, bueno, de Ricardo Montaner? ¿Te gustaría hacer algún feat en algún momento? Sí, claro. Eso está bueno porque hay un intercambio de géneros, hay un intercambio de Sí. energías, ¿no? De diferentes artistas. Sí. Está bueno eso de hacer feat. Tuve la oportunidad en pandemia de hacer un feat que lo pueden ver y visitar en mi canal de YouTube, que ahí está, que cantamos, si bastas en un par de canciones, con Rodrigo Tapari. Tuvo Sí. la amabilidad y el gesto enorme de venir al Teatro Gargantúa, que desde ahí se hizo el streaming. Fue Sí. finales del 2021, si mal no recuerdo. ¿2021? O 2020, 2020 creo que fue. 2020. 2020, 2020, sí. Así que nada, tuve la oportunidad de hacer un feat con él y tengo unas ideas dando vuelta en la cabeza para lograr hacer. En realidad no tengo ganas de, si bien tengo ganas de hacer diferentes feats, pero esta es una idea muy, muy loca que tengo que en algún momento se hará realidad también, como el disco de Tanto que decirte. Obvio, tal cual. ¿Por qué no, no? Los sueños están para cumplirse, como se dice. Es la idea, es la idea, es la idea. Seguimos en Contame qué esa. llevas en en esa perspectiva, tal cual. ¿Qué llevo en qué? ¿Qué llevas en tu mochila cuando tenés que hacer algún show, cuando tenés que hacer entrevistas, ponerle esas cosas? ¿Qué es lo que guardas? ¿Qué llevo? Bueno, mi billetera, Sí. llevo el cargador del celular, llevo siempre algunas tarjetas, aunque no, ya ni se usan las tarjetas, porque ya, es más, te dicen, anotame el celular, ¿no? Te dicen, anotame el celular. Tal cual. Llevo caramelos de miel, suelo llevar. Sí. Suelo llevar también
a veces mi cepillo de dientes, si es que voy a estar un tiempo largo y sé que voy a comer y todo eso, siempre, siempre lo llevo. Ah, está bueno eso. ¿Qué música escuchás? Además, bueno, obviamente, se dice que, bueno, que yo creo que uno como, no sé, yo no soy cantante, pero ¿escuchás tu música o qué otro tipo de música escuchás? ¿Qué playlist tenés en tu Uy, celular? en mi celular tengo un playlist muy variado, muy variado. Desde, no sé, desde Kiss hasta, no sé, Michael Bublé, hasta canciones de los 80s, bueno, Celine Dion, que me gusta mucho también, latino, lo latino me gusta, Marc Anthony, Carlos Vives, bueno, Carlos Rivera. Sí. Tengo un montón, tengo un montón de canciones. Es más, mi Qué bueno. música como tal, mi música de Diego Denver no la escucho. Ah, mira. Bueno, bien, bueno, No está bien, pues. no la suelo escuchar. Sos como muy perfeccionista a la hora de hacer los videos, al verte, sos de verte. No. O sea, no. Soy perfeccionista. Y de tan perfeccionista que soy, no me veo, porque yo sé lo que hice bien y lo que hice mal. Lo que hice mal, prefiero no volverlo a ver porque me da bronca haber hecho las cosas mal. Sí. Entonces, Claro, lo y lo dice. que hice bien, bueno, listo, qué bueno, lo hice bien. Pero lo que hago mal me jode, me jode. Y con Creo que a respecto uno le al... pasa. Sí, decime. Creo Hola. que a uno le pasa eso de como cuando uno es muy. Hola, sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Creo que a uno le pasa eso, cuando uno es perfeccionista te pasa como que no te podés ver. Sí, hay mucha gente que se ve porque... Nada, está mirando el error y aprende de eso, pero yo ya sé, obviamente se me pueden escapar cosas que por ahí el otro ve y dice, no, mirá, hiciste esto que no estuvo bien, pero mayormente sé lo que hice bien, lo que hice mal, cuándo hablé bien, cuándo hablé mal, qué dije que no, desubicado, que no tendría que haber dicho. Entonces prefiero no volverlo a ver. Ya, De sí, hecho, es más, totalmente. el streaming, hablando del streaming, creo que lo vi una sola vez cuando fue que se pasó, porque fue un falso vivo, como se grabó, y no lo vi más. Después lo que me dediqué fue a traquear las canciones, y así como traqueé las canciones, las subí a mi canal, pero no lo volví a ver. No, no, no. Sí. No. Por eso me gusta mucho el Bueno, vivo. bien, bueno. Sí, porque el vivo es como que tal cual, totalmente. Porque ahí no tenés como para. Sale lo que sale de una manera u otra. Total. De hecho, hay muchos artistas, hay muchos cantantes que les encantan meterse al estudio a grabar. A mí no. A mí Sí. dame ya el producto terminado. O sea, porque soy tan perfeccionista que sé que lo que vaya a hacer no me va a gustar y va a pasar el tiempo y voy a decir, y acá yo hubiese cantado de tal forma. De hecho, me pasa cuando escucho alguna canción de los discos, digo, y esta canción yo la hubiese cantado diferente, la hubiese hecho diferente. ¿Entendés? Entonces, Totalmente. ya está grabada, ya no puedo hacer nada. En cambio, en vivo ya logro hacer o busco hacer lo que quería que quedara en la grabación. Totalmente. No, aparte que debe ser, bueno, el vivo es como que te da como esa herramienta que por ahí, bueno, como vos decís, el disco no te da, que es jugar un poco con la canción. Eso está bueno. Sí, claro. Y más cuando trabajas con la banda en vivo, que eso es lo más maravilloso que hay. Yo soy un ferviente peleador en el buen sentido de la palabra para que se pueda tocar en vivo en la Argentina y en todas partes del mundo. O sea, no te voy a negar que canto con pistas, porque sí, porque hay lugares donde no se puede, porque de hecho no, o entra la banda o entra la gente, porque hay lugares que son pequeños. Sí, totalmente, eso pasa siempre. Pero el hecho de cantar con músicos en vivo es otra la adrenalina, es otro el show que se puede brindar.
Por más que se haga, es como cuando haces una obra de teatro. Vos haces una obra de Sí. teatro que, de hecho, dicho sea de paso, en el verano, con Hernán Casanova a la cabeza, se hizo la temporada en el Teatro Luz y Fuerza desde el 26 de diciembre al 5 de marzo. Pero todos los Muy días, bueno. si bien era lo mismo, o cada día por medio iba cambiando, porque eran dos shows diferentes, pero a su vez no era lo mismo, porque iba en vivo. La gente, el público es otro. Sí, aparte de la adrenalina y todo eso, y Es otro. totalmente, totalmente. Contame cómo te manejás con el tema de las redes, bueno, y la gente dice que por ahí vive, te vive de lo que hace uno, pero también uno que como que critica demasiado, ¿cómo vivís hacia la crítica? Yo a los críticos, la verdad, no les doy mucha pelota. Tampoco tengo tantas críticas, no es que he tenido que bancarme tantas críticas. Y las que he tenido, la mayoría fueron críticas constructivas, que las valoro mucho, porque eso te ayuda a crecer. Sí. Después, bueno, tengo una persona que me está ayudando, que invito a que la sigan también, se llama Proyecto Social Media. Con Camu Piccolo, porque ahí estaba, creo que andaba por ahí. Hola Sí. Camu, ¿cómo andás? Okay. Y bueno, ella ya desde hace un tiempo viene haciendo mancuerna conmigo. Bueno, después está ahí Reyes, Gaby Siminelli, son personas que siempre están ahí al pie del cañón, que me ayudan, que son parte del equipo, yo lo llamo. El equipo de Diego Denver, porque siempre digo que un buen artista o un gran artista también está rodeado de toda la gente que puede llegar a darle mucho más, ¿no? Si no, solo es imposible, te puedo asegurar que solo es imposible. Y es muy, muy difícil abarcar todo lo que el medio hoy te propone, ¿no? Ya sea Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y bueno, más lo que tenés que trabajar, más lo que tenés que hacer. No, es un montón, es un montón. Entonces, si no tenés gente alrededor, es imposible, es Sí, un buen imposible. equipo, aparte de un buen Sí, equipo y que bueno, sí, sí. y que todos sí, exactamente, es medio imposible. Sí, lo cual estoy recontra agradecido, ¿eh? Siempre lo digo y siempre me gusta repetirlo en vivo. Gracias por la confianza, gracias por el apoyo. A todos y a todas, porque la verdad es recontra importante. A veces, solo con una palabra es como que te motivan. Y eso lo Sí, la agradezco. verdad está muy Más bueno. allá, por supuesto, sin dejar de nombrar a lo más importante, que es la familia, ¿no? La familia es lo que Sí. también te mantiene a flote. Contame un poco, bueno, a mitad, bueno, creo, de tu carrera, conociste al amor de tu vida. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se conocieron? Bueno, un poquito más de la mitad de mi carrera. Poco más de la mitad de la carrera. Porque, Exactamente, sí, totalmente. claro, un poquito después de la mitad de mi carrera. Nada, fue un amor que se dio porque Dios como dice la canción, Dios así lo quiso. Fue una persona Sí. que conocí por intermedio de una amiga que tenemos en común, que no sé si estaba conectada ahí, Daniela también, si no, la saludo y lo escuchará en algún momento. Gran profesora de canto, para que la sigan ahí en sus redes, Dani canta. De hecho, es mi profesora de canto ahora también, porque empecé a estudiar canto Ah, muy también. bueno. Estoy vocalizando. Y bueno, nada, nos presentó ella y hola, ¿qué tal? Y nada más. Y después, bueno, se dio las redes sociales para poder conectarnos, nos hicimos amigos por Facebook, después, bueno, fue el teléfono, después viajó ella a México a conocerme, y así empezó todo. Y el año pasado nos casamos, después de 10 años casi. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo cómo haces si ella, bueno, te dice si está haciendo algo mal o esas cosas? Bueno, ustedes trabajan juntos, vi en un show que estuvieron los dos trabajando juntos, si no, corregime, ¿cómo Mirá, no solemos trabajar juntos. Vamos a muchos lados juntos, o por ejemplo el fin de semana este que pasó, fuimos juntos a la costa. Ella trabajó, hizo sus shows en estos tres lugares, en dos lugares, perdón, y yo los hice sí. también, pero fueron dos shows
diferentes. De hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez que trabajamos juntos. Creo que fue, mira, justo tengo acá el cartel en el Paseo de la Plaza, Paseo de la 2018 creo Plaza, en que el fue, Paseo de la Plaza. que hicimos un show juntos donde ella hizo su show, yo hice el mío y nos complementamos en algunos duetos. Pero nada, tratamos de hablarnos y de contarnos y de decirnos lo mejor para el crecimiento de cada uno. A veces uno lo toma o lo deja, pero tratamos de que sea para sumar. Parece fácil, Totalmente. ojo, ¿eh? Yo les voy a Ponemos decir una cosa, parece sí. fácil. Muchas veces hay gente que nos dicen, ah, qué lindo, se dedican a lo mismo, qué lindo, ¿no? Que se acompañan. Pero hay veces que se choca la vida artística. Sí, Entonces, porque los dos tenemos diferentes formas de trabajar, diferentes opiniones a la hora y decisiones a la hora de subirse a un escenario, que no está ni bien ni mal, son diferentes. Entonces a veces chocamos, ¿no? En ese sentido. En el buen sentido, ¿no? Tampoco peleamos, pero digo, a veces no es fácil. no, totalmente, obvio. ¿Qué opinás de la música de hoy? Bueno, viste que está ahora, bueno, es como que las mujeres se han puesto al mando, mismo acá en Argentina, Natalie Pérez, Lali Espósito, Flor Vigna, bueno, y entre otras. A mí me parece perfecto. Yo siempre digo que los géneros musicales está bueno que haya una amplitud y una generación nueva tomando las riendas de la música. Solo que hay música y música. Después podés elegir qué querés escuchar y qué no. ¿Me entendés? ¿Qué género musical querés escuchar y qué no? ¿Para qué momento lo querés escuchar y qué no? ¿Y cuál no? ¿Me entendés? Porque creo que todos los géneros son válidos, pero creo que cada uno tiene su momento, ¿no? El tema es cuando ya tomas un género musical y de ahí no te salís y no podés hacer otra cosa sin ese género. Yo estoy en una iniciativa que para mí, y sobre todo falta acá en la Argentina, es que vuelvan los lentos. Tienen que volver los Está lentos. bueno, En sí. algún momento tienen que volver los lentos porque siempre lo digo, vos podés con una cumbia, con un reggaetón, con lo que sea, podés bailar, podés divertirte, podés pasarla bien, pero siempre necesitas un lento a la hora de darte un beso, de proponerle matrimonio a esa persona importante, de darle, de hacer el amor. ¿Me entendés? Sí, totalmente. No me imagino un momento íntimo con, no Sí, sé, con una canción. no quiero meter ninguna canción para que no quede pegada, pero digo, no me imagino una No, no, canción obviamente, en pero con ese una momento canción bien íntimo. fuerte que nada. ¿Entendés? Claro, Por totalmente. eso, No, no tiene nada que que ver, totalmente. vuelvan los lentos, gente. No sé qué opinan ahí, que me Totalmente. digan, que me manden una manito ahí la gente que opina Que nos que diga vuelvan los lentos. exactamente, tenemos que hacer el hashtag que vuelvan los lentos. Totalmente, totalmente. Ya Creo que había está, una pregunta, listo. me parece que anda. Un ¿Qué? tiempo atrás me parece que no sé de qué era, si era o de una bebida o algo, que decía que vuelvan los lentos o algo así. No sé, No me vino así como, viste, como te vino tengo ni idea. No tengo ni no idea. importa. Mirá, ahí Contame la hago un poco de tatu. Gabrieli. Perdóname, déjame saludar la hago Gabrieli. Estudio Dale. desde México, nos está viendo. Una artistaza que tienen que visitar su página, hace unos cuadros impresionantes que ya ahora este año cuando viaje a México seguramente me va a hacer una camisita o algo así. Ya te puse otra vez. Ya está, ya la estamos comprometiendo acá, justamente. Sí. ¿Estás yendo? Va, bueno, ahora dijiste que vas a ir a México, pero ¿extrañás México un poco? Sí. Sí, siempre se extraña México. México es mi, yo no sé si decir mi primera o segunda casa, que fueron, yo estuve en Argentina hasta los 27 años y desde los 27 años hasta el 2019 que regresamos, estuve en México, o sea que viví dos etapas importantes de mi vida en cada país, ¿no? Lo que es mi niñez, mi adolescencia acá en Argentina y lo que fue mi vida adulta
En mi vida profesional, mi crecimiento profesional lo viví allá en México. Entonces, yo no sé si decir mi primera o mi segunda casa. Son mis casas, las dos, Argentina y México, por igual. Cada una en su momento y cada uno con lo que vale. Sí, sí extraño. Sí extraño, como cuando voy a México, extraño también Buenos Aires, extraño Sí, Argentina. obvio, obvio, obvio. Más que son, bueno, lugares donde te han visto crecer y donde has crecido también profesionalmente, entonces como que uno tiene una pierna en los dos lados, vamos a decir así, un pie en cada lado. Mira, yo cuando llegué en el 2001, una persona que se llama Noemí Gil, tía de Faye, de la cantante Faye, con la cual trabajé durante 10 años en México, a los 2 años de haber llegado, me dijo: va a llegar un momento que te vas a sentir que no sos de aquí ni sos de allá, como la canción de Facundo Cabral. Sí. Y yo dije: no, no pasa nada, dije yo. Y hoy te sentís un poco así. Hoy te sentís un poco así. Conociste, vos has conocido, bueno, grandes artistas a lo largo de tu carrera. ¿Tenés alguna anécdota para contar? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué sé yo? No sé, hoy se me pasa la anécdota de, no sé, Dani Romo cuando hicimos Víctor Victoria y que yo la cargaba porque estaba jugando Argentina-México y le golpeaba la puerta del camarín y me salía y me corría por todos los pasillos del teatro. No sé, con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina en el teatro, en el circo, perdón, trabajando, no sé, ensayando la coreografía donde ella se sentaba en mis rodillas, pegaba un salto y se sentaba en las rodillas. Con Chespirito en el baño de Televisa, que yo ahí lo conocí, no podía creer que esté con Chespirito en el baño. Emociones. Sí, no, hay un montón de anécdotas. Tuve la oportunidad de conocer a bueno, de los que se conocen acá, ¿no? Edgar Vivar, el señor Sí. Barriga, no sé, ¿qué más? Hay un montón, un montón. Un montón. Con Chantal Andere también, una gran actriz. Chantal Andere, no sé si la conocen por el nombre, pero para que sepan, es la mala de Marimar. La que le Ah, hace claro, comer el fango exactamente. a mi Marimar, mi Marimar. Bueno, Total. Chantal, tuve la oportunidad de compartir también temporada en Víctor Victoria y es una tipaza. Así Una el papel de tipaza con Angélica, creo que así. un gran sentido del humor. Un gran sentido del humor. No sé cómo se llamaba su personaje, la verdad no sé. Sí, yo creo que era Angélica, porque me parece que Thalía, porque cada vez que veías las partecitas que hacían la propaganda de Marimar, le decía por el nombre, no sé. No me acuerdo, no me acuerdo, no me Sí, acuerdo. tampoco. Me parece que era Angélica. Si la gente nos quiere ayudar, me parece que era Angélica el nombre. Porque después estaba Soraya, que era la de ¡Maldita lisiada! Era otra novela de Thalía, ¿no? Sí, totalmente. Contame, bueno, un poco lo que fue, bueno, las nominaciones a los premios Gardel que tuviste. ¿Cómo viviste eso? Lindo, lindo. Fue un momento lindo el haber quedado nominado. Y bueno, ojalá ahora estamos trabajando para ver si el año próximo podemos nuevamente quedar nominados y poder ganar. Igual Bueno, sí, obvio, los obvio. premios son lindos y te alimentan un poquito más que nada el ego, pero no, uno tiene que seguir trabajando, tengo un premio o no tengo un premio. El premio real, y lo digo con total sinceridad, es cuando haces un teatro y la gente te va a ver, o cuando haces una convocatoria y van o cuando publicás algo y la gente te saluda, ese es el premio real. Sí. Después, en cierta forma, si tenés 1 millón de seguidores, es marketing. Pero Sí, totalmente. ese millón de seguidores, o el que yo tenga una estatuilla del Gardel acá en el estudio, ¿de qué me sirve? Si saludo y aparecen 2 personas. Sí, obvio. ¿No? Obvio, hay mucho marketing así, hay mucho marketing así.
Es impresionante ese marketing. No digo que no lo quiera ganar, me encantaría y Obvio. sería re lindo, pero te repito, para mí es un alimenta, un, el que te alimenta el ego, nada más. Están ¿Cómo diciendo que manejás? sí, se llamaba Angélica el personaje, ¿eh? Exactamente. Ahí tu club de fans, ¿no? Sí, sí, Late mi sí. corazón, Le un mando un bajo beso. oficial. Le mando un beso grande a todas por ahí. Esa canción Late está buenísima. Yo tengo tus dos álbumes, tengo. Te falta No los tengo el acá, pero los último tengo. físico, te Falta el falta. último, exacto. El físico me faltaría. Sí. En algún momento nos cruzaremos seguramente. Dale, ¿por qué no? Si no serías cantante y no serías actor, porque también, bueno, vos incursionaste en actuación en algún Sí, momento. Víctor Victoria, que te Sí, nombré Victoria. recién. Victoria, Victoria. Bueno, en novelas, en Televisa, hice obras de teatro, cortometrajes. Me encantaría, de hecho, quiero hacer actuación acá en Argentina. Estaría Quiero. bueno, estaría muy bueno. Quiero. Me tengo que meter ahí ¿Cómo en te creas? el. Villano, galán, ¿qué te gustaría hacer? Me gusta la comedia a mí. A mí La ni comedia. villano ni galán. O sea, me gusta la comedia. Después lo que me propongan está bueno. Todo está bueno en la actuación. A mí me gusta. Y la verdad, te digo, no me he podido meter. Yo te soy sincero, Gonzalo. Yo Sí, llegué contame. en el 2019, ¿sí? Llegamos acá a la Argentina. Nos agarró, bueno, en diciembre. En realidad yo llegué en febrero del 2020, porque después me fui a México a trabajar un mes y regresé. A los 15 días pegó pandemia. Pasa todo el año 2021, 2020, 2021. Recién este año se puede llegar a decir que es un año de total amplitud hacia a lo que quieras. Porque ni siquiera el año pasado, porque el año pasado pegó lo de que la Omicron, que la Sí, otra ¿te acordás? cepa, que no me acuerdo. ¿Me entendés? Entonces, parece que pasó mucho tiempo, pero no pasó tanto tiempo para poder realizar un montón de cosas. Sumale que me fui a México, sumale las temporadas de verano. Entonces, nada, por eso digo, ojalá este año pueda hacer algo en lo actoral. Totalmente. Bueno, si no fueras ni cantante, ni actor, ¿qué serías? Futbolista. Futbolista. Sí, cuando Bueno, podía bien eso. jugar. Cuando podía jugar, ahora ya no. Sí, bueno, aparte que, bueno, está bueno eso. Bueno, aparte vos sos un fan de Diego, tenías una canción que le habías hecho a Diego, ¿no? No, yo no se la hice a Diego. No, no, fue la yo lo que grabé fue la canción que grabó Sí. Rodrigo. No, Ah, canción que grabé. no, Exactamente, exactamente. sí. Exacto. Sí, lo que pasa es que esa canción, cuando yo la grabé, pasa así, yo llegué en el 2001 a México, en el 2002. Me llevo la pista de esa canción a México, la empiezo a cantar en este lugar que era de Noemí Gil, de la tía de Fey que te digo, y se empezó a hacer como viral la canción. Entonces se hizo viral, pero ¿qué pasa? Yo no la había grabado todavía, la bajaban por el viejo Ares, ¿te acordás de Ares Sí, ¿te antes de que existe acordás? Ay, Spotify y todo sí. eso? Bueno, la bajaban por Rodrigo, que era la original. Y ahí dije, Sí, no, obvio. pará, la tengo que grabar yo. Y ahí fue donde la grabé, que la puse como bonus track, porque en realidad no tiene nada que ver con mi música. Es un buenos tracks. El cuarteto no es mi género como tal, pero por eso lo grabé y lo puse como bonus track. Pero así arrancó la canción. ¿Qué diferencia ves a, bueno, a este material nuevo a los material, al material anterior, a los materiales anteriores que tenés? ¿Cómo te encuentras vos como músico y te encuentras como persona? Y obviamente con una madurez mucho más madura, por así decirlo, valga la redundancia, desde que uno empieza a elegir las canciones, desde que uno ve qué tipo de arreglos quiere. Yo el primer disco fue un rejunte de canciones. El primer disco arrancó porque yo quería grabar un disco y porque ya había pasado muchos años en México y veía
que no venía el príncipe azul de las disqueras a decirme, vení, vení, vamos a grabar, sino que ya uno se daba cuenta que la tenía que juntar y hacer uno, ¿no? El disco. Entonces, bueno, nada, se fue dando de esas canciones que hicimos junto con Martín Murano, esta canción, la del Diego, de Rodrigo, hubo tres canciones de Carlos Macías, un cantautor muy importante de México. Y así se creó Vuela Sí. hacia mí, ¿no? Después tuve la Sí. oportunidad de distribuirlo por todo México y hacer la promoción, donde fue mi madrina, precisamente Daniela Romo. Después Late se fue un disco más buscado, más de estudiarlo, por dónde. Aunque irónicamente el título del disco y el sencillo del disco, que fue Late, fue la última canción en meterse en el disco. Sí. Porque Ah, en ese mira. mo sí, porque en ese momento, tanto Late como Tonto Corazón, que fue un Late Sí. movido, Tonto Corazón, la balada, fueron dos canciones que se presentaron para una novela en México, que un productor había pedido que hiciéramos dos Sí. canciones. Al final después no fueron elegidas. Y como a mí me terminaron gustando y como soy el dueño del circo, por decirlo de alguna forma, y como no tengo quien me diga qué canción va y qué canción no va, dije, vamos a ponerlo. Cuando empecé a mostrar esas canciones, la que más tiraba y que más pegaba ¿Cómo era así? Late, dije, bueno, vamos a hacer Late de sencillo. Y de hecho fue el primer sencillo que tuve la oportunidad de grabar el videoclip con Lisette, una gran cantante y actriz. Que en ese disco también grabé Nada Personal, una canción de Armando Manzanero junto con ella. De hecho, el videoclip de Late fue dirigido por Michel Castro, el hermano de Cristian Castro, un tipazo, re buena onda. Y así nació Late. Y después, tanto que decirte, ya te digo, fue como un capricho y un gusto que yo me quería dar, que quería grabar ese homenaje con canciones que no eran tan trilladas y tan conocidas, ni tan cantadas por todos los artistas, ¿no? Como Tan Enamorado, Me Veo Extrañado, La Cima del Cielo, bla, 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 bla. Que esas las hago en vivo, por ejemplo. Esas sí las hago en mi show en vivo, que si la quieren escuchar, el próximo 19 de junio, a las 18 horas, en el Teatro Gargantúa, la van a escuchar, en un popurrí. Pero después en el disco quería hacer canciones que no eran tan, tan, tan conocidas por Ricardo. Y ahora nada, ahora estamos grabando nuevamente sencillos, que si Dios quiere el año que viene se convertirán en un disco, y a darle. Junto, ¿Y cuál es el disco más? no me quiero olvidar también de saludar parte del equipo, que es Divita Film, Mauro de Divita Films, que con él Sí. es con el que estamos haciendo los videoclips. Ya hicimos Un Amor Más Grande Que el Amor, ahora estamos haciendo Antes, y ya, si Dios quiere, en unas semanas más arrancamos con el próximo. Ahí nos está saludando desde Chile también. Tenemos varios mensajes. A ver. Tenemos saludos desde Chile, estimado, dice siempre agradecido por usted, dice, pero no les, me faltan comprar anteojos, yo debería de comprarme anteojos. Se llama José Santos, 1962, no, en serio. Entonces no te me hagas el joven y ponete los lentes. Totalmente. Bueno, que Vamos a hacer no tiene nada que ver, un... joven, viejo. Ponete los lentes, si lo necesitas, ponételo. Sí, no, igual es como que... Y no sé, ahora me diste porque salgo medio nublado, no sé por qué saldré medio nublado, pero me quedó, viste que te queda eso ahí en la cabeza, como que te queda. Sí. No sé la gente cómo nos está viendo. Yo lo estoy viendo nublado. No sé la gente. Claro. Tipo Londres a las 6 de la tarde me están viendo. Más o menos, más o menos. Más No o menos. quiero saludar a toda la gente, porque la verdad fueron Y pasando un todos, montón de a ver. gente y no los estuve nombrando, pero bueno, a Paola Es Paula. Silvestrini desde Italia, a Claudia, un beso grande para Francis, Nancy,
Gente maravillosa que conocí en la costa ya Bueno. desde hace años. Ahí estoy viendo a José Santiago desde Chile. Hola, José. Siempre recordándome que bueno, le grabamos un mensaje para su mamá. Nada que agradecer, José. Nada que agradecer. Figus, la canete. Nos tenemos que ver, Figus. ¿Cuándo? ¿Cuándo hacemos la reunión? Abrazo grande. A ver, Que ¿quién era, más está? se ve Bueno, no nublado, se sé. ve nublado. ¿Viste? Se te ve nublado. Bueno, ya veremos después qué hacemos. Limpia el lente, eso es lo que tenés Exactamente, totalmente, exactamente. Y comprarme anteojos también. que hacer. ¿Qué consejo le darías a los chicos, bueno, que recién empiezan con el tema, bueno, de canto y bueno, guiones y todo eso? Disfruten lo que hacen. Siempre digo lo mismo. Que disfruten. Que no se pongan a evaluar qué le puede gustar al otro. Si bien es muy importante, por supuesto, que le guste lo que vos haces al otro. Pero siento que lo más importante es que seas genuino, que vos seas genuino con vos mismo. O sea, que vos lo que hagas y lo que brindes es lo que realmente querés hacer. Porque Sí. si no, a la larga, se van a dar cuenta de que lo que estabas haciendo no era lo que vos amabas hacer. O sea, yo hoy puedo, si quiero, no sé, grabar un reggaetón, qué sé yo, una cumbia, Sí. un cuarteto, y no sé, me voy a hacer famoso con cuarteto, cumbia, lo que sea, pero no es genuino. Que no es Claro. lo que amo a hacer o interpretar a la hora de estar arriba en un escenario. ¿Entendés? Que no quiere Sí. decir que Aparte, esté bien o que sí. esté mal, ojo, ¿eh? Quiero aclarar esto. No quiere decir que esté bien o esté mal, que sea lindo, feo. No. Es lo que uno ama hacer. No, seguir su propio, yo entiendo lo que quieres decir, seguir sus propias metas, uno, no cambiar porque los demás te digan, sino que seguir con tu propio rollo, Porque digamos, para decir. he conocido a muchos artistas que hoy sale el sol de este lado y me voy para acá. Y hoy sale el sol de aquel y me voy para allá. Y siempre estás deambulando. No quiere decir de que no puedas hacer, por ejemplo, que estábamos hablando del tema del feat. Si a mí me sale un Sí. feat con, no sé, volvamos a Rodrigo Tapari y cantamos una cumbia de Rodrigo Tapari, no voy a tener problema. Al contrario, voy a ser un agradecido. Si, no sé, soñemos, me llama Lali y canto algo con Lali, canto, no tengo problema, pero no es que me voy a dedicar a ese tipo de género. Y No, totalmente. hay muchos artistas que yo he conocido a lo largo de mi carrera que fueron para donde pintaba el sol. Y así están. Sí, después No tenés y después una compras. estabilidad, no sabés Y de qué después sos. hay muchos artistas que vos, o sea, yo he comprado discos, cuando se vendían los discos, porque hoy es todo Spotify, bueno, y todo digitalmente, que el disco, te das cuenta, yo no teniendo una visión muy. No tenía una visión, sino no sabiendo bien cómo es la industria musical, el disco varía mucho. O sea, no sigue como un propio, no sigue un género como vos decís, sino como que podés escuchar un montón de cosas y no sabés qué es lo que realmente el artista, qué es el artista. Se pierde como la esencia del artista, me parece. En México se diría de chile, mole y raja. Claro. ¿Qué ¿Entendés? O significa sea, eso? chile, mole y rajas o chile dulce y rajas. O sea, como que es de todo un Ah, claro. poco. De todo un ¿Entendés? poco, De todo exactamente. un poco. No sé. Yo toda mi Y vida, eso. desde hace muchos años, más de 20 años, yo llevo en esta carrera, siempre tuve. Mi género muy marcado, que es lo latino, la balada pop y lo latino. Totalmente. ¿Te ha pasado de encontrarte gente famosa con mucho ego y te han dicho que no? ¿Tuviste algún no en toda tu carrera? No, tuve un montón, un Montón. montón. Es más, una vez alguien escribió que un artista tiene más no en un año que una Sí. persona normal en toda su vida. Sí, es verdad eso. Entonces, imagínate cuántos no he tenido. He tenido un montón de no.
Un montón de ilusiones, un montón de llamame mañana para un montón de cosas. Lo he tenido un montón. Pero bueno, ahí es donde yo apunto con lo que te acabo de decir, es donde vos tenés el objetivo puesto. Porque hoy por hoy, ¿cuál es el objetivo? ¿Ser famoso? ¿Qué es ser famoso hoy? Ser famoso Un reality. no me interesa. Desde los reality A mí no me es interesa. importante. A mí no me interesaría meterme en Gran Hermano, por ejemplo. No es mi género, ¿me entendés? Sí. No, me Obvio. interesaría meterme en Gran Hermano. Repito, ¿qué es ser famoso? ¿Tener 1 millón de seguidores? Hay gente que tanto vos como toda la gente que nos está mirando en estos momentos, debe haber gente que tiene millones y millones de seguidores y no se conocen. Sí, ¿Sí? Y no se conocen. totalmente. Pues yo te nombro, no sé, el otro día volvíamos con el auto por la ruta y Mariana me muestra una cantante de una voz espectacular, que no sabíamos si era sueca, no sé de dónde era. Tenía 15 millones de seguidores, una cosa así. Yo no la conocía. Ella tampoco, y creo que vos tampoco, y toda la gente que está conectada acá tampoco la va a conocer. ¿Me entendés? Y sin embargo es recontra famosa. Pero ¿cuál es la fama a todo esto? No deja de, la fama no deja de ser un núcleo para el que la quiere. O sea, Obvio. podés tener un núcleo de 1,5 millones de personas o Está bien, ¿no? un humilde núcleo. Pero bueno, en definitiva, es rara. No sé si me entienden a Lo lo que que pasa es que quiero muchos llegar. inflan números. Pasa eso que muchos, yo que tenía un poco más del otro lado del tema de radio, hay muchos que inflan números, que está todo bien, que cada uno está todo bien, pero después uno se da cuenta, ¿viste? Cuál es la verdad de la milanesa. Pero ¿cómo No vas sé a, por qué. pero para qué vas a inflar un número si yo te saludo a vos? Vos tenés Claro. 1 millón de seguidores y vos decís, hola gente, buenos días, y te contestan 10. Digo, Totalmente. Y sí, más vale. algo raro hay, ¿no? Bueno, pero yo eso mismo que comparto con vos, no entiendo por qué, ¿viste? Porque yo también prefiero tener un grupo chico, está bien, yo no soy ni famoso ni nada por Tampoco. el estilo, pero tener un poco de seguidores y decir, bueno, son tus seguidores, y no tener gente que realmente inflada, gente que no, como se le dice, que no sabe hablar la palabra, que no existe. Sí, por eso volvemos al principio de la conversación, de que lo más lindo de todo esto es que vos tengas tu propia gente. El éxito como tal es lo que te digo, ¿no? De decir, me presento en un lugar y poder llenar el teatro, que saludás Totalmente. o que haces un posteo y que la gente te responde, que tenés una interacción genuina, ¿entendés? No una interacción comprada. Sean de 10, de No, obvio. 20, no importa, pero esos 10, esos 20 están ahí. ¿Me entendés? Llegando un poco ya al final de lo que es la entrevista, esta charla amena que estuvo buena. Contame qué haces, que bueno, que nadie sepa, si tienes algún hobby. Si te gusta cocinar, de esas cosas. Que igual todo el mundo lo sabe. Me gusta jugar al pádel, me encanta jugar al Sí. pádel. De hecho, anda Ricardo por ahí, que lo vi. Ahora tiene que venir él a jugar al pádel acá. Porque él es de Campana, fui el otro día a jugar de Mira. visitante. Tendría que venir él a jugar de visitante. Sí. Acá entre nos, una paliza terrible. No, Bueno, qué mentira. grande esa. Y me Siempre gusta, me llamó al gusta. 10 y 11. Y me gusta cocinar. De hecho, antes de la entrevista no te voy a negar, vengo de kinesio, el famoso codo de tenista que tengo acá. Que me duele mi tendoncito. Y después Sí, me gusta dolor debe ser. cocinar. Tengo un montón de recetas que las tengo que hacer en algún día. Tengo un montón de recetas que me gusta cocinar. Bueno. ¿Tenés algún plato preferido que es el que te salga bien? Que me salga bien. Bueno, me gusta hacer mucho. Yo no sé si me sale bien o mal, pero me gusta hacer el Sí. asado, me encanta todo el folclore de prender el fuego, de limpiar la parrilla, de tomarte tu vinito mientras estás haciendo el asado, comer la picadita ahí con la familia y con los amigos, eso me encanta. Después hay varios platos que creo que me pueden llegar a salir bien, pero no sé.
Y después comer, mi comida preferida, que siempre Mariana se enoja porque me dice, siempre pedís lo mismo, es la milanesa napolitana, es algo que no puedo dejar de pedir. Y sobre todo cuando voy a Es un un clásico. restaurante, a ver, lo peor de todo es esto, voy a un restaurante que repito y la como porque me gustó. Voy a un restaurante nuevo y en vez de buscar a ver qué puedo comer, no digo, tengo que probar la milanesa napolitana de acá, de este restaurante nuevo. Entonces siempre termino comiendo milanesa napolitana, más que nada. Pero me gusta comer de todo. ¿Qué género de películas te gustan? Comedia y suspenso. Bien. Suspenso, no terror, ¿Cómo te ¿eh? manejas? Suspenso. El terror no me gusta, de hecho. Yo soy como Francella en la película de los exterminadores. Ah, mira. Sí, sí, sí. Mira vos. Tal cual. Contame, bueno, ¿qué te gustaría? Bueno, ¿qué planes tenés para el futuro con el álbum? Y bueno, y tenerlo terminado, ¿van a haber algunas canciones que te gustaría entrar en la parte de escritura del álbum? Sí, hace mucho que no escribo canciones, sinceramente. Últimamente me dediqué más a ser intérprete que compositor. Tampoco soy un compositor nato, ¿no? Me ha salido alguna que otra canción. O tuve participaciones o colaboraciones en algunas canciones. Pero sí, tal vez sí. Me tendría que meter un poquito en la composición. Y después, a futuro, tengo, bueno, lo del 19, que es lo más próximo, el Teatro Sí. Gargantúa. Después está, quiero ver si puedo realizar antes de fin de año otro teatro, que no sé todavía dónde y cuándo, pero bueno, eso se verá. Es un plan a futuro. El año que viene, si Dios quiere, estamos ya medio en charlas para hacer un concierto sinfónico. Bien. Sí, es un capricho también, como el disco del homenaje que quiero hacer. Y bueno, si Dios quiere, lo vamos a trabajar para el año próximo. Más las grabaciones Todo que vamos a bien. estar haciendo y sacando canciones a lo largo de todo el año. Sí, obvio. Aparte, bueno, se viene ahora el simple que tenés, lo estás promocionando. El Que bueno, 16 de ya se junio, viene. ya pueden hacer el 16 de junio, no se confundan, escuchen bien. 16 de junio, lanzamiento de antes en todas las plataformas digitales. Se pueden meter acá en Instagram, en mi perfil. Ahí ya puse el link donde lo derivan al presale. Ahí ya pueden salvar la canción y guardarla para que cuando sea el lanzamiento ya les avise y ya la pueden bajar y escuchar. Y el 19 de junio es el concierto en el Teatro Gargantúa a las 6 de la tarde. Qué grande, qué grande. Bueno, Diego, fue un agrado haberte Igual. tenido nuevamente acá en Boulevard Magazine, en esta pequeña casa que tengo. Así que, nada, te deseo lo mejor como siempre. Seguramente nos estaremos viendo en algún momento. Y bueno, sabés que siempre tenés nuestro apoyo. Gracias, Gonzalo. Te mando un fuerte abrazo, que tengas muchos éxitos con la nueva temporada de Boulevard Magazine. Y bueno, acá estoy para lo que se necesite. Les mando un beso enorme a todos Todo. y a todas las personas que se sumaron, que siempre digo, agradezco el hecho de que se tomen su tiempo y que estén apoyando mi carrera y que nos estén apoyando a nosotros. Así que besos y bendiciones para todos. Chao. Y saludos a todos. Chau, chau, Diego. Hasta luego.